La muestra Paradas Activas de la Memoria es una muestra de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco. Ellos la instalan en una parada de colectivo que se encuentra al frente a la Comisión Provincial. Hace poco conocimos la sentencia en primera instancia de la masacre de Margarita Belén y desde el área de programas y actividades nuestra propuesta fue poder acompañar el tramo que se viene ahora, que es todo el trabajo que hay que seguir haciendo para que esa sentencia llegue a estar firme y finalmente los autores de este crimen tan atroz sean condenados. Entonces nuestro modo de poder acompañar esto fue seleccionar de aquellas imágenes de las paradas Activa Memoria, las relacionadas con la masacre de Margarita Belén, para poder instalarlas en esta parte del predio donde diariamente se hacen 3 visitas y circulan por acá a lo largo de un año más de 10.000 personas. Activa Memoria surgen de un trabajo colectivo entre hijos y yo con un amigo Martín Peralta. La idea que teníamos era utilizar una parada de colectivos para que mientras la gente espera se puedan informar de lo que fue fundamentalmente la causa de la masacre de Margarita Belén y la causa Caballero. En ese momento, cuando lo planteamos en Resistencia, era la primera parada con un cartel y la idea era ubicarla en proximidades a lo que fue el centro de detención clandestina, donde funcionaba la Brigada de Investigaciones del Chaco y donde fue un centro de detención clandestina más grande del Nordeste. También nos imaginábamos una especie de monumento dinámico, le llamamos, que es cambiar el objeto de conmemoración cada mes. Este último año lo que se utilizaron las paradas fundamentalmente fue para informar a la sociedad sobre los imputados. Hasta hace 4 o 5 años en los periódicos locales no se nombraba a los imputados. Es más, hay un debate si llamarlo, algunos medios periodísticos los llaman masacre y otros los llaman matanza, por ejemplo. Los periódicos no publicaban los nombres de los imputados. Hasta que una cooperativa de diarios lo empezó a publicarlo y a partir de ahí se empezó a conocer más los nombres. Las paradas están en el microcentro de la ciudad, el lugar también está en el microcentro de la ciudad, así que hay muchas personas que vienen de otros lugares que no saben que hubo un centro clandestino ahí, que en el Chaco hubo tantos desaparecidos y que bueno, que se enteran esperando el colectivo.